El tipo de poesía que cultivó Píndaro fue la lírica coral, que nacida bajo el influjo dorio, conservó el empleo del dialecto como parte de su constitución, independientemente de la lengua de sus creadores, hecho que ya habíamos señalado. Aun cuando las mezclas en los géneros de dialectos diferentes eran posibles, la presencia del beocio natal del poeta es casi nula. Por el contrario, su celo profesional permitirá la aparición en sus odas de hiperdorismos, esto es, palabras de aspecto dorio, pero que nunca existieron en el dialecto real. Este tipo de poesía coral de celebración cuadraba bien en el ambiente de la época. El triunfo sobre los persas, los festivales populares de ambiente deportivo o artístico, como los Juegos Olímpicos, las Panateneas o las Dionisias, o el poderío de los tiranos sicilianos luego de sus triunfos sobre los cartagineses. Todo ello coadyuvó a la proliferación y éxito de esta poesía, y es coincidente con el esplendor del teatro ático, géneros que se entroncan, uno proveniente de los sistemas sociales y morales arcaicos, y el otro enmarcado en la innovación ligada al nuevo esquema político de Atenas. Píndaro y Esquilo coinciden incluso en la corte del promotor del arte de Siracusa, el ilustrado Hierón. La dificultad en el discurso pindárico radica principalmente en que habla a uno que sabe y que cree, a un maestro, para que el público entienda y crea igualmente, pero lo hace en una forma condensada y no explícita. Alude, recuerda y obliga a su auditorio, antes y a su lector ahora, a perseverar en la forma y el fondo a fin de comprender sus enseñanzas. Píndaro nos ofrece una imagen de los dioses, los héroes y los hombres, todos modelados con luces y sombras, con alturas y profundidades, siempre bajo los rayos de lo bello y lo sublime. Al parecer, los alejandrinos aún poseían los 11 libros de los poemas pindáricos relacionados con el culto, aunque solo poseemos la letra y perdimos la música. Un libro de himnos a los dioses, uno de peanes en honor de Apolo, dos libros de ditirambos en honor de Dioniso, dos de prosodia o cantos procesionales, dos más de partenios o cantos femeninos y dos finalmente de hipogrémata o cantos dancísticos. Se añadiría un tercer libro distinto de partenios y 6 libros dedicados a los hombres, uno de encomios, otro de trenos y 4 libros de epinicios u odas de victoria, siendo estos últimos los únicos conservados completos salvo una oda ítmica, y el resto está en estado fragmentario. La razón de que se haya conservado este grupo precisamente se debe a la popularidad de estos juegos en la Edad Antigua, a que estaban dedicados a los hombres y por tanto tenían rasgos más humanos, a que eran menos mitológicos y de ahí que fueran más fáciles de entender. Los epinicios, habitualmente denominados odas triunfales, fueron clasificados por los alejandrinos según los juegos en que se obtuvieron dichas victorias, a saber, olímpicas, 14 en número, píticas, 12 en número, nemeas, 11, e ítmicas, 8, respectivamente aludiendo a los juegos en honor de Zeus Olímpico, Apolo, Zeus Nemeo y Poseidón. El suceso deportivo, no obstante, no es más que un pretexto para evidenciar ciertos rasgos fundamentales de la cultura griega, como el sentimiento de cohesión nacional,
el espíritu de superación y la victoria. Todo enmarcado en esa moral agonal o competitiva que debió tener su origen en la Grecia oscura y sus movimientos políticos. La intención primaria del Epinicio es el encomio del vencedor, ofreciendo pruebas variadas de que la persona alabada lo merece. Mostrando una diversidad de tópicos, el Epinicio tiene dos necesidades imperativas: la diversidad y la particularidad al celebrar al individuo. La ocasión para representar las odas pindáricas era, por ejemplo, el regreso del vencedor a su ciudad natal. Pero un arte social como la lírica coral no esperaba pasivamente las condiciones externas que le permitieran manifestarse, puesto que el poema estaba destinado a inmortalizar la gloria de la acción y al héroe, quedaba en posesión de la familia que compartía dicha gloria. Este podía ser, entonces, vuelto a presentar en diversos momentos. El poeta debió conservar una copia también después de la primera ejecución, y todos aquellos que desearan una lo podían hacer igualmente, puesto que tal héroe tenía un carácter nacional. Celebraba a la patria y a la vez a sus miembros, como hasta el día de hoy. El coro que lo ejecutaba cumplía entonces un deber de gratitud para con ese compatriota que enaltecía a la polis. De tal suerte, en cualquier momento los poemas eran reactivados para cobrar vida sonora, y dado que eran homofónicos, cualquier amateur podía interpretarlos. El poeta recibía un pago por su obra, pero no era lo único que impulsaba la creación. Y el mismo Píndaro nos explicita que las grandes realizaciones tienen sed de cantos y buscan la alabanza poética. Hay una conciencia de clase que lleva la necesidad de estas acciones nobles a que sean reconocidas y celebradas, convirtiéndolas en un don amistoso que el artista ofrece al notable vencedor. Una haris que Píndaro suele manifestar como felicidad compartida cuando dice «Nea deu pragia jairoti», esto es, «comparto en algo la alegría de tu nuevo logro». Cuando el vencedor es un muchacho, incluso puede esperarse que haya cierto tono de halago erótico. El poeta debe tener buenas relaciones con los círculos a los que dedica sus poemas, y ello implica viajar, como es patente en Píndaro. Estos viajes también se realizaban a las fiestas donde las competencias se llevaban a cabo, y dar testimonio así de primera mano. Y no sería extraño que entonces fuera huésped de aquellos que encargaron su obra y preparara personalmente al coro revestido con la túnica ceremonial y acompañado de su lira. A veces también enviaba su obra, su musa, su manuscrito de creación. Píndaro entonces imprimirá su sello distintivo a estos envíos, pues no duda en añadir la dedicatoria y la entrega del mensaje a la canción. Se toma la libertad de añadir en voz alta todas las circunstancias que, de algún modo, conectan al poeta con su arte, y el oyente deberá también estar presente en la redacción del poema. Estas manifestaciones personales proporcionan un encanto particular e íntimo a la poesía pindárica que la llena de gracia y dignidad inmediata. Incluso podrá, despreocupadamente, señalar el pago que espera por su creación, alabando al mismo tiempo la generosidad del festejado, recordando que no hay dinero mejor invertido que aquel empleado para procurarse fama y reconocimiento, procurando con ello extirpar de la esfera mercantil un arte que, según el poeta, está más próximo al ancestral y heroico intercambio de dones entre huéspedes. Desde el punto de vista formal, el Epinicio se organiza en triadas, cada una compuesta de tres elementos, dos series de versos del mismo esquema, estrofa y antistrofa,
y un tercer elemento que es el épodo, una unidad distinta de las anteriores. El número de triadas difiere en cada oda. En cuanto a su contenido, los epinicios son el mito, la frase sentenciosa de validez general o gnome, el aspecto religioso, la poesía y la ocasión en que ésta se presenta. El epinicio fluctúa así entre dos polos, la individualidad del encomiado y el carácter eterno e inmutable de la sapiencia como tal. El poeta se mueve de una a otra, desplazándose así de lo general a lo particular, de lo circunstancial a la sentencia universal, del momento deportivo al tiempo eterno del mito. De aquí que el héroe atleta reviste el papel de paradigma, que su individualidad pueda encarnar también la unicidad de lo heroico que algo tiene de divino y por tanto de eterno y digno de ser cantado. Analicemos entonces una de sus odas más pequeñas, formada por la triada mencionada arriba de estrofa, antistrofa y épodo. Hay entre los hombres cuando existe más necesidad de los vientos, y hay cuando de las celestes aguas, hijas tormentosas de las nubes. Pero si con esfuerzo alguno realiza el bien, melifluos himnos, preludios de posteriores loas, llegarán a ser, y juramento fiel de grandes virtudes. Sin envidia, para vencedores olímpicos esta alabanza se eleva. Estas cosas nuestra lengua quiere guiar, mas, por un Dios, el varón sabiamente florece con reflexiones semejantes. Sábelo ahora, Arquéstrato, muchacho de Agesídamo, por causa de tu pugilato, adorno sobre la guirnalda de áureo olivo, resonará el dulce canto de los locrios cefirios procurando el linaje. Allí, habiendo celebrado, os garantizo, oh musas, que ni a inhóspito ejército ni ignorante de lo bello llegaréis, sino de alta sabiduría y también belicoso, pues su naturaleza ni zorra carmesí ni rugientes leones intercambian su conducta. Es quizá el mejor ejemplo de la subdivisión de la oda y la manera en que fue elaborada por Píndaro. Notemos primero que se estructura en forma de priamel, señalando primero qué es lo más apropiado para cada momento, y aunque no cierra el priamel de forma evidente, entendemos a la perfección qué es lo que opina el poeta. Ejemplificando con los vientos y la lluvia, Píndaro nos revela que hay bienes que los dioses envían y que el hombre solo puede esperarlos con paciencia, pero hay otros que se ganan, y allí se destaca el sentir del poeta, cuando dice, pero si con esfuerzo alguno realiza el bien, melifluos himnos, preludios de posteriores loas llegarán a ser. La envidia habitual entre los dioses, ese donos que guardan los inmortales de sus prerrogativas y que soberbios los mortales a veces pretenden igualar, ocasionando la justa némesis divina, pues si bien el don obsequiado es abusado y por ello némesis baja, esta puede ser conjurada. Sutilmente, Píndaro da cuenta de cuál de los dos premios puede ser el mejor. El don obsequiado al campesino o al marinero comerciante son gratos. Lo que es más, pueden ser envidiados. Pero aquello que se logra con esfuerzo propio alcanza el arete y el encomio del poeta, que es la voz de los dioses, y es entonces que cierra la primera estrofa.
La contraposición del Priamel sirve en la antístrofa para destacar ahora el elemento divino imprescindible, ya que, por un dios, el varón sabiamente florece con reflexiones semejantes. Y es algo que el joven pugilista debe aprender, pues todavía es un muchacho, Pais. Un tanto brutal, porque es un púgil. Demasiado envanecido por su juventud o su fuerza, puede no atender las prerrogativas divinas, y por ello el poeta advierte que solo se florece, es decir, se madura, entendiendo tales reflexiones. El cierre de la antistrofa se encabalga con el épodo, donde elogia al linaje de Arquéstrato, los locrios, cuya violencia innata se reconoce, a mi juicio, al llamarlos ejército, stratos, belicosos, aigmatán, pero atenuada por el aprendizaje de tales verdades, de estas sentencias, ainos, que Píndaro evoca y que tienen sabor a vieja conseja. Porque el término, como vimos en su momento, se aplicaba a la fábula, y que reconocemos al evocar igualmente a dos de los animales más connotados en ella, la zorra y el león. Antítesis de las conductas inadecuada y apropiada, respectivamente. La oda pindárica suele iniciarse con un proemio, una unidad estrófica definida, ya sea una estrofa y antistrofa, o bien la tríada completa con el épodo. Junto al mito, este proemio es la subunidad más claramente empleada. Puede presentarse como una invocación a la deidad que encarna metafóricamente la victoria o la anticipa, puede tener alguna referencia a la propia poesía o bien pensamientos filosóficos generales. No es extraño que el proemio sea presentado como un priamel, es decir, una estructura de contraste entre ciertas ideas, de entre las cuales el poeta escoge una, como vimos en el poema anterior. Su presentación puede ser muy variada y, dada su estructura contrastativa, resulta un elemento muy adecuado para la oda y es empleado en cualquier momento cuando se produce un cambio de tema o incluso en el clímax al final del epilicio. No obstante, estos elementos de corte formal es el mito el aspecto fundamental de la oda, normalmente narrado en relación con la familia del vencedor, de la ciudad o de la deidad patrona de los juegos. El uso es tan extenso que no siempre es fácil dilucidar la relación del mito con el atleta alabado, recurriendo al simbolismo para comprender a Píndaro. La técnica del poeta es dar pinceladas de los momentos previos, concentrándose en un punto especial que decide mucho de lo que acontece después. Por ello es común que utilice los mitos de nacimiento o de profecía. Por lo que, formalmente, suele preferir la construcción en anillo de ambiente épico, ese elemento de estilo donde se inicia la narración y se termina casi con las mismas palabras. Por el contrario, la sección encomiástica del epinicio suele no estar denotada por alguna imagen o recurso técnico, si bien Píndaro prefiere presentar una exposición tripartita. Elogio, mito, elogio. Un esquema antiguo que permite variaciones, pudiendo darse entonces al contrario, mito, elogio, mito. No es inusual encontrar la sección del elogio iniciada por formas de la primera persona, con la alabanza de la familia más que de la hazaña particular del atleta, y ese empeño por mantener al héroe deportivo fuera del encomio responde a evitar la envidia, o presentar al vencedor casi como un dios, al que no faltaría más que caer en jibris. De tal suerte, Píndaro minimiza las alabanzas o las dirige a la casa a la que pertenece o a la ciudad que habita. Esta parece ser la razón de que haya tan pocos elementos encomiásticos en sus epinicios o poemas de alabanza.